Érase una vez un guapo y experimentado explorador que no le temía al peligro. Y su ayudante, la iguana Chambimbe. Su misión: documentar a los animales más salvajes y peligrosos de las Américas como nunca antes se había visto en televisión. La característica del viaje: ¿por qué tomar el camino corto y seguro si existe el largo y peligroso? Ay, yo me pregunto lo mismo. El mundo animal de Max Rodríguez. Señor Max, ¿qué es ese olor que se siente tan fuerte? Me está dando alergia. Es esencia de quereme para traer el amor. Hola amigos y bienvenidos a otro episodio más del maravilloso, fantástico y sorprendente mundo animal de Max Rodríguez. Hoy nos encontramos en las Islas Galápagos, en Ecuador, para documentar el apareamiento de una ave muy especial, el Frabingo. ¿Querrás decir ser los fotógrafos oficiales de su matrimonio? Al parecer en Venezuela, Colombia y en las Islas Galápagos. Has aprendido mucho conmigo. Los flamingos son muy llamativos debido al hermoso color rojizo de su plumaje. Su largo cuello y sus delgadas patas. Delgadas, pero son muy fuertes. Mira cómo se sostiene con solo una. Para encontrar a su pareja, los flamingos se reúnen en grupos de hasta 150 machos y hembras que se cortejan haciendo varios movimientos específicos llamados marcha nupcial. ¡Sorprendente! ¿Qué hace, señor Bax? No, estoy probando mi amorímetro. Mi último invento detecta la cantidad de amor que hay en el aire. Y así podremos saber cuál es la playa ideal para que los enamorados se junten. ¿Y tú qué estás haciendo para nuestra misión, Chalaca? Soy Chambimbe. Y estoy pidiendo los niveles de acidez y de sal que hay en el agua para identificar el lugar exacto en donde se alimentarán los flamingos. Así podremos localizarlos. ¡Ay, qué plan tan aburrido! Si no fuera por mí, nunca nos... Señor Bugs, no creo que con esta voz pueda cantar ahora. Ay, no te preocupes. Con mi poderosa voz a tu lado, nadie notará lo desafinada que eres. No soy desafinada. Todo es por culpa de su esencia. Ahora solo tenemos que seguir el amorímetro para localizar a los flamingos. Ay. ¿Ves? En esta dirección hay bastante amor. Sí. En cambio, en esa... Algo está interfiriendo con mi sofisticado aparato. Esto está muy pesado. ¿De verdad necesitamos todas estas cámaras y cosas? Ay, ¿cómo se nota que eres un aprendiz? Para tomar muchas fotos, necesitamos muchas cámaras. ¡Sí! ¡No sé! Sí, ¡el amor está por allá! Una de las comidas favoritas del flamingo, que son como camaroncitos que abundan en aguas muy saladas. ¡Uy! ¡Qué extraño! Este tipo de comida contiene pigmentos que son los que le dan el tono rojizo a su plumaje. ¡Ajá! ¿Con qué ese es tu secreto? ¿También comiste de esos camaroncitos? ¡Dime! No, señor Max, yo nací así. Las cámaras están listas y yo también. ¿Lista, pequeña? Estoy muy segura, señor Max. ¡Tú eres mi amor! ¡Me deja! ¡Me tesoro! ¡Me sol! ¡Lo encantó!
el flamenco en el amor, siempre entrega el corazón. Es como dice la canción, te amaré para toda la vida. Y en la playa bajo el sol, danzando en el calor, los verás declararse su amor para toda la vida. ¡Nos estás asustando! ¡Ay, no! ¡Vuelvan! ¡Ay! ¡Los teníamos! ¡Estaban tan cerca! ¡No cantes más! Los flamingos son muy amigables, así que es común verlos siempre en grandes bandadas buscando comida o haciendo sus nidos juntos. Y cantando afinados. Ay. Durante la temporada de reproducción, las bandadas pueden pasar de tener unas pocas docenas a cientos de miles de flamingos. Así, verlos volando juntos es todo un espectáculo. Ay. Ay. Lo siento mucho, señor Bax. Yo le dije que esa esencia me afectó. Un verdadero explorador siempre tiene un plan de reserva, Chalupa. ¿Qué te parece si medimos la cantidad de sal que hay en el agua para ubicar el sitio donde se alimentan los flamingos? Eso es lo que le había dicho desde... ¡Olvídelo! ¡Andando! Señor Max, según mi análisis del pH, me atrevo a decir que los flamingos están muy cerca. Ay, querrás decir los invitados a la boda. Y por eso he preparado el molde fondo. ¿Qué te parece, pequeña? Después del apareamiento, se reúnen miles de parejas de flamingos y cada una construye un nido de barro. En ese nido, mamá flamingo deposita un solo huevo, que ambos padres incuban durante 32 días. ¡Ay, qué calientico debe ser ahí! Cuando nacen los polluelos, pasan tiempo al lado de sus padres, quienes los cuidan y alimentan. ¡Ay, mira, flamingos baby! ¡Qué lindos! Uy, señor Max, esto está muy pesado para mí. ¡Ay, concéntrate, Chalupa! Esta es la única forma para tomar muchas fotos en la boda de los flamingos. Mi cámara no sería suficiente. ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Son los flamingos! ¡Ay! ¡Me salvé! ¿Dónde? ¡Vaya! Parece que tendré que usar una sola cámara. ¡No puedo nadar con tanto peso, señor Max! ¡Ay! ¿Qué haría un experto explorador en esta situación? ¡Auxilio! Ay. Hoy en día, los flamingos se encuentran expuestos a muchas amenazas. La contaminación de sus aguas ha causado que su hogar se deteriore y que ya no encuentren qué comer. Para proteger a esta hermosa y exótica especie, debemos mantener las playas limpias y jamás arrojar basura al mar. ¡Así se habla! Sí. Gracias por lanzarse al agua a rescatarme, señor Max. Lamento que no hayamos podido registrar el cortejo de los flamingos. ¡Ay! No podía dejar que se dañaran mis equipos en el agua. Y hablando de equipos... ¿Sabes? Somos muy afortunados. ¿Por tener la oportunidad de estar en este lugar? ¿Y tan cerca de los flamingos? ¡Claro! ¡Que sí!
Gracias a mi maravilloso plan y a pesar de tu voz, nos han contratado en varios restaurantes de la zona. ¿A pesar de mi voz? Sí, tu voz ha sido un inesperado éxito en internet. ¿Cómo? ¿Lo subió? Sí. El flamenco en